Denuncia la directora municipal de Ecología, Elsa Bojorquez, que las constructoras sancionadas por tala de árboles en el centro histórico siguen con esa práctica. Un reporte a la dependencia municipal señala que iniciaron la tala de árboles en la plazuela de los Leones y aunque no hay una cuantificación de los árboles cortados en ese lugar, ya se contempla una nueva sanción económica para los responsables que irá en función del daño provocado al medio ambiente. El problema es que siguen talando. En la plazuela de los Leones derribaron. Los que estaban ahí derribaron no sé cuántos, pero me acaban de avisar que derribaron. Tiene que ir otra sanción. Todavía no hemos hecho la cuantificación, entonces con base en eso se hace. Elsa Bojorquez señaló que de la primera multa aún no hay noticias de pago, así como las constructoras tampoco han presentado el proyecto de obra, la manifestación de impacto ambiental, ni han solicitado una anuencia de Ecología Municipal para continuar cortando árboles en el centro histórico de Mazatlán. La multa la llevamos a ingresos para que ellos hicieran lo propio y pregunté y no me dieron razón de lo de la multa. Todavía no sé si ya la pagaron o ahí está, ¿no? Si saben que yo no les voy a dar anuencia para tala, si no tienen un proyecto, si no tienen un documento de manejo de impacto, informe preventivo, o sea que no me han entregado nada. En un recorrido realizado este lunes por el equipo de las noticias, no se observó a simple vista que se hayan cortado árboles en la plazuela de los Leones. Las constructoras siguen realizando su trabajo en las calles Niños Héroes y Ángel Flores. Es en la banqueta de esa esquina donde se ven las nuevas palmeras que se plantaron en lugar de los ficus que se cortaron anteriormente. Sin embargo, será la Dirección de Ecología la que determine si efectivamente hay un nuevo daño al medio ambiente originado por las obras en el centro histórico. Con imágenes y edición de Pedro Velarde para las noticias TVP, Eunice Redondo.